Usted sabe que aquí en los Estados Unidos, en las farmacias, lo mismo le venden a uno una prescripción que le venden un sándwich o un café con leche, cualquier cosa. Y llega un tipo a una farmacia y le dice que está ahí, ¿ustedes hacen aquí análisis de orina? Dice el hombre, sí señor, dice, bueno, lávate las manos y dame un sándwich de jamón y queso ahí. Mejor. Este muchacho tenía que examinarse de historia universal. Y él tenía una amiga, y la amiga le dice, mira, no pierdas tu tiempo estudiando otra cosa, estúdiate los fenicios, que es lo que van a preguntar. Yo soy amiga de la hija del presidente del tribunal examinador, y lo que van a preguntar es los fenicios, así que no pierdas tu tiempo estudiando otra cosa, estúdiate nada más que los fenicios. Y es que era bastante vago, se estudió nada más que los fenicios. Pero llega el día del examen, y cuando llega allí no se encuentra el tribunal examinador que le habían dicho ni nada de eso. Había una señora con una cara muy seria, un bombo con una serie de cartoncitos, como 500 cartoncitos dentro. Había que darle la vuelta a aquel bombo, sacar un cartoncito y la pregunta que fuera contestarla. Y habían como 500 cartoncitos y ese sabía nada más que los fenicios. Pero él dijo, bueno, ya que estoy aquí, voy a correr el chance. A lo mejor me salen los fenicios. Le toca su turno y le dice, saque un cartoncito. Y así. Los fenicios. Además de ser los inventores de la moneda, los fenicios, y le dice la mujer que está examinando, dice, déjeme ver el cartoncito ese. ¿Eh? El cartoncito ese, que me lo deje ver. Aquí no dice los fenicios, señor. Aquí dice los celtas. Usted está tratando de burlarse de mí, aquí dice los celtas. Aquí no dice los fenicios. Oye, yo creí que decía los fenicios ahí para que vean. No, aquí no dice los fenicios. Mire, le voy a dar otra oportunidad. Saque otro cartoncito. Los fenicios. Además de ser los inventores de la moneda, los fenicios, dice ella, déjeme ver el cartoncito ese. ¿Eh? El cartoncito ese, que me lo deje ver. Aquí tampoco dice los fenicios, señor. Usted está tratando de burlarse de mí. Aquí dicen los germanos. Aquí no dice los fenicios. Yo hubiera jurado que dice los fenicios. Y dice, bueno, aquí no dice los fenicios. Le voy a dar una última oportunidad, ¿eh? Saque otro cartoncito. Los fenicios. Además de ser los inventores de la moneda, los fenicios... ¡Coño, los fenicios! Una entrevista para un programa de televisión. Ahora no tengo tiempo. Un minutico nomás que vamos a... No puedo, no puedo. ¿Y qué? ¿Tú haces todo, todos los días? Todos los días. ¿Qué? ¿Para bajar de peso, no? Para seguir comiendo. ¿Para seguir comiendo? Seguro. ¿Qué vas a comer hoy? Pavada, arroz, frijoles negros, plátano maduro frito y carne con papa. Anda. Bueno, que te aproveches, ¿eh? Gracias. Y un plan así que yo me lo como entero. ¿Entero? Y una jarra de sangría. Yo. Este matrimonio puertorriqueño vivía en Nueva York y ella un día llama a la casa, al marido. Ellos tenían dos hijos que eran mellizos y uno de ellos era sordomudo de nacimiento. Entonces ella llama a la casa al marido y le dice, viejo, acabo de descubrir que hay una espiritista en Filadelfia que dicen que cura a los niños sordomudos. Haz la maleta, agarra al niño y vete para la estación de ferrocarril y vete para Filadelfia enseguida, y aquí yo tengo el teléfono y el nombre y la dirección de la espiritista. Y le dice el chica, ¿cómo es posible que después de haber llevado yo al niño a todos los especialistas en los Estados Unidos, a las mejores clínicas de los Estados Unidos, tú me vengas a decir a mí que una espiritista en Filadelfia me lo va a curar? Parece mentira, chica, que tú me digas eso. O sea, lo que parece mentira es que no te ocupes de tu hijo. A ver si arreglas la maleta y te vas para la estación de ferrocarril y lo llevas para Filadelfia. El hombre sabe que en los Estados Unidos los hombres respetan mucho a las mujeres. En los países nuestros, en los países no las tiran a mierda, pero en los Estados Unidos las respetan mucho. El hombre enseguida hizo la maleta, agarró al niño, se montó en el tren y salió para Filadelfia. Pero al llegar a Filadelfia,
se le va la maleta de las manos a él, le cae al niño en un pie y el niño habla. Y el hombre se emociona porque aquel niño no había hablado nunca, había sido sordo mudo desde chiquito, desde nacimiento. Y se emociona y sale para la estación de la Western Union y le pasa un telegrama a la mujer que decía: milagro se hizo antes de ver señora espiritista. Niño habló. Primeras palabras fueron: me cago en mi madre. Y recibe un telegrama de ella que decía: la que se caga en tu madre soy yo, te llevaste al que hablaba, come mierda. Un hombre llega a un bar y pide un trago. Le sirven el trago, lo pone en el mostrador, toma un poquito, lo vuelve a poner en el mostrador, se descuida y viene un mono que está allí brincando de un lado para el otro y se le orina en el trago. Y el tipo le dice al bartender: acá, chico, ¿qué es esto? ¿Viste el mono? ¿Eso es lo que me hizo? Dice el bartender: ¿qué le hizo? ¿Se me orinó aquí en el trago? Dice: ese mono es del pianista. Ya se lo he dicho varias veces que no lo traiga porque siempre causa problemas. Dele las quejas al pianista. El tipo coge el trago, va donde está el pianista está tocando, le para al lado y lo toca así por aquí y dice: señor, el mono se me meó en el trago. Dice el pianista: no me lo sé, pero si me lo tararea te lo toco. Ustedes saben que ahora están de moda las dietas. Entonces el programa de esta noche se lo vamos a dedicar a los gordos, a las dietas, a hablar de la dieta. Porque ahora está de moda la dieta y lo único que se habla es de dieta. No te ven que has aumentado 2 libritas y te parten para arriba. Oye, tienes que ponerte a dieta porque mira, señor, pero si desde que el mundo es mundo, hay gente bonita, gente fea, gente simpática, gente pesada, gente flaca y gente gorda, que quieres estar gordo, pues gordo. ¿Quieres comer? ¡Come, hombre! ¿Qué tiene que ver eso? Sí. Si el que quiera comer, que coma. Antes era al revés. Antes te veía que tú habías engordado 10 libras y llegaba un amigo y le decía al otro: habías engordado como 10 libras. Y el otro le decía: ¿qué va? 25. Dice: ¿y la familia qué tal? Dice: ay, más bien, todo el mundo más gordo, chico. Si ves a Elvirita, ha echado un culo. Y Manolo, ¿tú te acuerdas, Manolo, lo flaco que era? Bueno, Manolo está pesando 375 libras en cuero. 375 libras. La barriga le sale de aquí, mira. Y le cae aquí sobre la rodilla. ¿Qué pasa? Bueno, hace año y medio que está meando de oído. Hoy en día al revés. Hoy en día se encuentran dos amigas y la conversación es completamente distinta. Una le dice a la otra: ¿qué tiempo hace que tú no ves a Sara? Dice la otra: hace como 3 meses, yo creo. Dice: bueno, cuando la vea no la vas a reconocer. Sara ha rebajado 45 libras en 2 meses. Dice: no me diga, ¿y cómo? Dice: con la dieta de la alfalfa. Dice: ¿cómo es la dieta de la alfalfa? Dice: una cucharada de alfalfa en el desayuno, 2 en el almuerzo y por la noche toda la alfalfa que te quieras comer. Como si la alfalfa fuera tan buena. Entonces, y es que las mujeres se apasionan con las dietas y quieren después que todas las amigas de ellas hagan la dieta que ellas están haciendo. Entonces, a cierta edad no se pueden hacer ciertas dietas. Yo me encontré en una playa en Puerto Rico a una veterana cubana, amiga mía de teatro, que yo no la reconocí. Había rebajado 58 libras y de lejos me estaba haciendo señas y yo lo que veía era un reguero de pellejo. ¿No? Después vino corriendo por donde estaba yo y parecía un aguamala corriendo por la arena. Se lo dije, le dije: acá, chica, ¿qué has hecho? Y se ha rebajado 58 libras. Y voy a rebajar 25 libras más. Digo: ¿estás loca? Dice: 25 libras más, porque hasta que yo no me ponga la talla 8, que es la talla mía, yo no paro. Digo: sí, pero es la talla tuya cuando tú tenías 20 años. No sigas rebajando, porque luego, ¿qué vas a hacer? Dice: ¿cómo es que voy a hacer, chico? Cirugía. Después que rebaje las otras 25 libras, me voy a hacer cirugía de la cara y del cuerpo. Porque hoy en día hacen cirugía de la cara y del cuerpo. Y se la hizo. Rebajó las otras 25 libras y se hizo cirugía de la cara y del cuerpo. Bueno, con el pellejo que le quitaron, se hizo un juego de maleta, 2 carteras y un par de zapatos.